മാർക്ലിമീസ് മോതിരവും പാശ്ചാത്യ രീതിയിലുള്ള തൊപ്പിയുമണിഞ്ഞ് പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. Ed ora sua beatitudine Baselios Clemis Totuncal, arcivescovo maggiore di Trivandrum dei Siro Malankaresi, India. Accipe annulum de mano pete, novaris direzione principis apostolorum, direzione tuam erga ecclesiam roborare. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum petit Pauli, tibi comitimus titulum sancti Gregorii septimi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La elevación a cardenal del obispo Climis Zotuncal, titular de la Iglesia Católica Siro-Malankar de rito oriental, fue un acontecimiento histórico. La primera vez que un obispo de esta iglesia pasaba a formar parte del colegio de cardenales. La realidad de las iglesias católicas de ritos orientales quizá nos quede lejos en esta parte del mundo, acostumbrados a ver una iglesia católica más uniforme. Sin embargo, cuando se abre la mirada al otro pulmón católico, el de las iglesias orientales, descubrimos un mundo tremendamente enriquecedor. El cardenal Baselios Climis Zotuncal, cuyo nombre de pila es Isaac, nació en el estado de Kerala, en la India, en junio de 1959. Constatamos que los años no pasan en balde y su envejecimiento es más que visible siendo aún un hombre relativamente joven. El cardenal participó en el último cónclave y la prensa no especializada, entendemos que para rellenar noticias, publicaba su participación como el de "Es el cardenal exótico". See him in his office, he said, "The Pope Benedict has appointed you a cardinal". It was, I must say, it was a very special moment. I asked, what shall I do? Should I give my consent or what? He said, no, he has already appointed you. So he doesn't need like that. So, and I said, what shall I do now? What should I do? I don't know what. He said, nothing, you pray. Okay. En el vídeo donde dimos a conocer el perfil del prefecto del Dicasterio de las Iglesias Orientales, don Claudio Bugherotti, dimos a conocer a dichas iglesias. Comúnmente ha predominado el rito latino en Occidente y durante siglos, esas iglesias milenarias, descendientes de los primeros discípulos de Jesús, permanecieron católicas con sus ritos y costumbres, con momentos de disputas, desvíos y alejamiento de las pautas dadas tras algún concilio. Sin embargo, han permanecido lejanas y cercanas, vagamente conocidas y reconocidas. Si bien, ya desde finales del siglo XIX, Roma comenzó a dar muestras de preocuparse y ocuparse por las iglesias orientales. No fue sino hasta el Concilio Vaticano II en que se les dio carta de igualdad absoluta en rango y dignidad con el resto del mundo católico, además del reconocimiento sui juris, por lo que son independientes y dependientes al mismo tiempo. Tienen sus propios sínodos, eligen a la cabeza titular y a los obispos que someten a la aprobación del Papa. ¿Qué es la Iglesia Católica Siro-Malankar? El origen lo hallamos en el apóstol Santo Tomás, evangelizador de territorios que hoy conforman la India. Crecieron comunidades cristianas y en un momento dado, según narra el propio cardenal Zotuncal, en 1635 se produjo una división drástica a causa de divergencias litúrgicas y, según él, también por malos influjos de misioneros extranjeros. De aquellas históricas comunidades llamadas de los tomasinos, surgió una rama, la Iglesia Siro-Malankar, que quedó como parte de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, en el siglo XX, entre 1926 y 1930, un obispo llamado Mar Ibanios solicita adherirse a la Iglesia Católica, manteniendo el rito litúrgico conocido como el de Antioquía, que alude a la herencia de la predicación y enseñanzas del apóstol Santiago y practicada en áreas de Siria. En pocos años, el Papa Pío XI admitió plenamente al obispo Mar Ibanios a través del decreto Christo Pastorum en 1932, donde este obispo quedó reconocido plenamente por la Iglesia Católica, naciendo la Iglesia Siro-Malankar con dos obispos y tres miembros, un sacerdote, un diácono y un laico. Existen, por tanto, la Iglesia Siro-Malankar Ortodoxa y la Iglesia Siro-Malankar Católica. Podríamos decir que es la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces. En menos de un siglo han pasado de 5 miembros a más de medio millón de fieles. Con presencia en 12 diócesis de la India,
con parroquias en zonas de Estados Unidos como Nueva York o Washington. También se han expandido a Oceanía y prácticamente en todos los países del Golfo Pérsico hay fieles siromalancares católicos, donde, como bien señala el cardenal Klimis, la libertad de culto no está permitida. Del cardenal Klimis sabemos que ingresó en el seminario menor y reanudó sus estudios finalizando filosofía y teología hasta ser ordenado sacerdote a la edad de 27 años. Con posterioridad estudió dos másters en teología y finalmente marchó a Roma para obtener el doctorado en teología y ecumenismo o teología ecuménica en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, más conocida como el Angelicum, finalizando sus estudios en 1997. Desconocemos si habla más idiomas aparte del inglés y su lengua nativa, el malayalam. Tras su paso por Roma, volvió a la India, donde ejerció como párroco, rector de seminario y director espiritual. En 2001, el Papa Juan Pablo II lo nombra obispo y visitador apostólico, viviendo cerca de 2 años en Estados Unidos, donde sobresalió por su actividad misionera. Destaca también por su labor en pro de la caridad y las obras de misericordia. Ha construido 2 hospitales para enfermos de SIDA y casas de atención a personas sin hogar, así como creado una fundación para garantizar educación católica a niños sin recursos. Observamos además que es una iglesia proactiva en la publicación y divulgación de textos católicos. En 2012, el Papa Benedicto XVI lo eleva a cardenal, contaba con 53 años, ocupando por un tiempo el puesto número 1 en juventud del Colegio de Cardenales. Por lo que le hemos ido conociendo, el cardenal Zotuncal es un hombre afable y ponderado, muy amable, habla despacio, se muestra muy orgulloso de su país. I feel always proud of being born in India, and I must say this is the best country I have ever known to live, and this is one of the oldest cultures of the world, our Indian culture, and I still feel proud of it. And in spite of all these things, señala que le duele ver noticias negativas de su país, sobre todo aquellas que remiten a causas de luchas religiosas, que según él, hechos de este tipo no son frecuentes y no reflejan la realidad de la India. Sin embargo, vemos que en 2014 él mismo tuvo que denunciar situaciones violentas a causa de temas religiosos, como fue el de la conversión forzosa por parte de fieles hinduistas a cristianos que se veían obligados a renunciar a su fe. En esta parte del mundo empezamos a conocer más de cerca al cardenal a raíz de la canonización de Madre Teresa de Calcuta, porque él fue la cabeza visible del proceso. Y también por el Sínodo de la Familia del año 2015. Finaliza el Sínodo de la Familia. Durante 3 semanas, cardenales y obispos de la Iglesia Católica han discutido sobre las nuevas situaciones familiares y han firmado un documento que, según el Papa Francisco, dará muchos frutos. Aprobado con la mayoría de 2/3, deja la puerta abierta a la reforma aperturista que pretende el pontífice. La principal novedad es la llamada vía del discernimiento para los divorciados. El celo y convencimiento con que el cardenal expresa la radical importancia de la familia como núcleo indispensable de evangelización es muy potente. Es conocido que, como ha ocurrido en el Sínodo de la Sinodalidad, en aquel Sínodo de la Familia las diferencias entre obispos y cardenales fueron públicas y visibles. Frente a posturas más ligeras como la del cardenal Casper, quien ya no participará más en un cónclave, por ejemplo, quedaron otras como la del libro titulado 11 cardenales hablan de matrimonio y familia, ensayos sobre la pastoral, del que nuestro protagonista formó parte. Nos hace caer en la cuenta de la importancia del próximo cónclave y que el pueblo católico reclama su derecho para poder confiar con tranquilidad en estos hombres designados que son los cardenales. El cardenal Zotuncal también destaca muchísimo en su labor ecuménica, particularmente interesante nos ha resultado su explicación de ese actuar ecuménico por parte de la Iglesia Católica, cuyo eje neurálgico es la verdad de Jesucristo, Hijo encarnado de Dios. Klimis es un hombre sincero y que al explicarse va más allá. No le gusta dejar las cosas a medias. Él habla del camino ecuménico como de un peregrinaje. For example, do you know the truth? Yes, we know the truth, but how far you have experienced? This is a challenge given to all the faithful, not of one religion or one church, but all people. Have you experienced this truth? Well, for us Christians, the face of Jesus or the life of Jesus or the incarnate Word of God is
only perception of God. In a sense, Jesus very clearly said, whoever sees me sees my Father. So he is the embodiment of the fatherhood. So when we know who really Jesus is, we know what he speaks about the Father himself. Therefore, this is a perception of the truth which we all know. For other persons of other religions, it may be a different experience or different expression. But at the same time, we are in a pilgrimage to come to the truth that we need to perceive the correct perception of the truth. La riqueza que encierra esta figura se palpa en que es autor de varios libros. El primero publicado fue Tendencias emergentes en la teología católica malancar, pasando por otros de temáticas de carácter teológico, histórico, ecuménico, educativo y pastoral. El último libro que ha publicado lleva por título Beyond Time and Space, Más allá del tiempo y el espacio. En noviembre de 2023 aparece como uno de los cardenales y obispos firmantes de una carta dirigida al gobierno de Hong Kong y que hicieron pública pidiendo a las autoridades chinas que liberen al periodista católico encarcelado y defensor de la libertad, Jim Milay. Jimmy Lai, de 75 años, es un destacado partidario del movimiento en pro de la democracia en Hong Kong, escritor, editor y propietario del Apple Daily, que en su día fue el periódico independiente en chino más popular de Hong Kong. Ahora, encerrado por la fuerza por las autoridades, ha sido atacado repetidamente por el Partido Comunista Chino y las autoridades de Hong Kong desde 1990. Llama la atención que el cardenal Stephen Chow, obispo de Hong Kong, cuyo perfil está publicado en este canal, no figure entre los firmantes. Quizá sea lo más prudente, o también, quizá, pudiera no haber sido invitado. No lo sabemos. Con esa visión de la Iglesia Católica Universal, este hombre espiritual, con iniciativa, de sólida formación teológica, leal al magisterio, innovador en la misión, anclado en la tradición y enamorado de la tarea evangelizadora para llevar el nombre de Cristo hasta los confines del mundo, el cardenal Climis Zhotunkal participará en el que será su segundo cónclave. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. The Vatican Council, which again affirmed Catholic Church is a communion of churches. Therefore, the Catholicity is fully revealed through expressing the rich variety of the Catholic traditions. The Eastern traditions are also a guarantee and a sign that Catholic Church is not a uniformed system, but it is a system of unity in diversity, and diversity is seen as not as a problem but as a sign of richness and I must say beauty of the Catholic Church.